Rodillas, venga. ¿Estás bien? ¿Eh? Agua, que estoy bien, voy para el boca ahí. Bueno, vámonos, ¿no? Bueno. ¿Qué? Vámonos, ¿no? Empieza la fiesta. Empezamos a entrenar, ¿no? Vamos a empezar a ponernos fuertes verdaderamente, sin excusas. Sin excusas, sin nada. Controlados por el míster. Vale. Correcto. Atentos al vídeo de hoy, porque yo creo que va a ser un antes y un después, probablemente a mejor, ¿no? Esperemos. Esperemos que a mejor, de más de uno, ¿vale? ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos una sorpresita para toda la gente que nos sigue, tanto en el canal de Paco como en mi canal, pues vamos a hacer un mix para todos, ¿vale? Entonces os traemos un entrenamiento que va a durar durante un mes, que tenéis de prueba. Todo lo que es, lo que sería una planificación llevada por mí y controlada por mí, ¿vale? Para que probéis y veáis lo que sería un entrenamiento guiado y controlado. Claro, conocéis a Manfredi, no somos youtubers, ¿no? Conocéis a Manfredi y al Paco de Está por Casa. Exacto. Y ahora vais a conocer al Manfredi, entrenador y profesor, que ojito, cuidado, ¿eh? Así que... que los que lo conozcáis ya sabéis que os ponen las pilas, ¿eh? Así que nada, os vamos a pasar todo el que quiera, por supuesto. Vamos a hacer un vídeo también, que mañana lo tendréis en mi canal. Cómo os descargáis una aplicación que os tenéis que descargar, TrainingP. Os tenéis que descargar una aplicación, os tenéis que dar de alta, tenéis que buscarme como entrenador. Y una vez que hacéis todos esos pasos, yo contacto con vosotros, os mando el entrenamiento y a partir de ahí comenzamos a funcionar durante un mes gratuito de prueba para que veáis lo que sería estar entrenando de una forma más o menos controlada, ¿vale? Y vamos viendo toda la semana lo que ocurre. Después, una vez que pase el mes, tenéis tres opciones, ¿vale? Una, no me gusta y no sigo, ¿vale? Vamos a dar tres. No me gusta, no porque no os guste entrenar conmigo, sino porque os gusta salir a vuestro aire y no queréis hacer eso, ¿vale? Que es una opción. La segunda es conseguir el plan de entrenamiento completo que dura 30 semanas sin mi control, sino tú simplemente me dices, Antonio, yo quiero el plan completo, yo me lo guiso, yo me lo como, yo me lo organizo y yo te descargo automáticamente el plan de 30 semanas o simplemente, Antonio, quiero seguir contigo y entonces pues seguimos entrenando igual que hasta ahora. Y si alguien, que muchas veces nos comentan sobre este tema, si alguien quiere seguir entrenando contigo pero no puede llevar a cabo ese entrenamiento por tiempo, tú sabes, trabajo y movida y demás, ¿se podría adaptar? Mira, ahora no lo veis, pero como voy a hacer un vídeo mañana, vamos, lo voy a hacer esta tarde, mañana lo tendréis. Todos mis planes de entrenamiento tienen, normalmente, ahora por ejemplo, estoy viendo la semana 1, tendría 1, 2, 3, 3 entrenamientos de bici más 2 de gimnasia en casa, más uno de yoga y un descanso o caminata, me da igual, ¿vale? Tienes una caminata. Todos mis entrenamientos tienen un entrenamiento para hacer en la calle, en este caso uno aquí que estoy viendo de 1:30, y un entrenamiento indoor. Así que a ti, cuando se te carga el entrenamiento, te aparece lunes entrenamiento para hacer en calle y dos para hacerlo indoor. Tú haces el que mejor te convenga, ¿vale? Vale. Para que tengas siempre dos opciones. Vale, siempre vale. Lo hago porque me resulta muy complicado cuando la gente me llama a mitad de la mañana y me dice, Manfredi, que no puedo entrenar, ponme rodillo. No pongo rodillo, ya está puesto. ¿Vale? Ya está puesto. ¿Vale? Entonces siempre ahí verá, los días son movibles. Es decir, yo te he puesto aquí, por ejemplo, martes, jueves y sábado. Pues tú me dices, no, voy a entrenar lunes, miércoles y viernes, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? Siempre que mantengas el orden de los entrenos. Ahora al principio no hay mucho problema porque son unos entrenamientos al principio muy suaves, vamos adquiriendo la forma poco a poco. He pensado que como hay un montón de gente que nos sigue y no todo el mundo está muy fuerte, hay diferentes niveles, hemos empezado, el básico es un nivel muy bajito, en cuanto os vea durante el mes este que os voy a seguir, veré en qué nivel estáis y automáticamente os ajustaré los entrenos para que podáis seguirlo de una manera u otra, más intenso, menos intenso,
dependiendo de los objetivos, claro, objetivos que tenga cada uno, si tiene alguna prueba, Camino Santiago, cosas así que se piensa la gente, pues esas cosas las preparamos. Sí, que no siempre tiene que ser la Vuelta Extrema ni la Titán de Que va, que va. Que cada uno... Salir con el amigo a calentar en la oreja, eso también es válido. Eso también es válido. Pues eso, ya lo tenéis, está todo preparado, simplemente... Vale. Nada, que mañana os enseñamos cómo daros de alta la aplicación, cómo seguirme a mí, porque tenéis que meter mi correo para que yo pueda contestar con vosotros. Y una vez que hagáis todo eso, automáticamente se os carga el entrenamiento y empezamos a funcionar, ¿vale? Vale. O sea, mañana vídeo explicativo en su canal, que en la descripción de este vídeo, el arroba Manfred entrenamiento es lo que os lleva a su canal. ¿Vale? Mañana vídeo explicativo y quien quiera comenzar, pues que contacte... Simplemente no, yo le voy a dar todas las pautas en el vídeo. Ya no tiene que hacer. En el vídeo tiene todas, vale, las pautas. Tenéis mi correo electrónico y tenéis la aplicación, que al final es la aplicación con la que nos estamos en contacto siempre. Vale. Y es simplemente descargar la aplicación, me doy de alta y automáticamente me salta un aviso de que vosotros habéis dado de alta y queréis contactar conmigo y automáticamente yo os escribo, oye, mira, que sí, que quiero lo del plan de entrenamiento que habías comentado, pum, pues subido, ¿vale? Pues ya sabéis, yo creo que no hay más excusa para empezar a ponerse fuerte. Estamos a primero de año, como aquel que dice. Sí, pues, por desgracia. No va a haber carreras hasta a partir de verano, aunque ahora hay algunas, pero no hay muchas. A partir de verano esto se pone un poquito más complicado. Así que el que quiera ponerse bien para verano, es el momento de empezar. Tenéis que curar, ¿eh? Claro. Y luego la liamos. Luego... Y como siempre, cualquier duda, ¿no? Porque nos la dejéis por abajo. Escribí. O a Antonio. Y ya sabéis, mañana vídeo explicativo. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.